Hola amigos de voyalteatro.com, en esta ocasión nos encontramos en Casa Inverso en el marco del tercer encuentro de Teatro Caín 2014 y nos encontramos con Sara Pinedo, integrante del colectivo Alebrije de León, Guanajuato, quien nos vino a presentar la obra Aparte. Hola Sara, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Pues terminando, un poco mojados, un poco cochinos, pero bien, terminando, ¿no? Muy bien, Sara, cuéntanos, ¿qué es Aparte? Pues Aparte es el primer proyecto, el primer acercamiento del colectivo Alebrije al teatro documental, ¿no? Empezamos a trabajar sobre esta zona del barrio arriba, que es donde se origina el oficio de la curtiduría en León, Guanajuato, ¿no? Del procesamiento de la piel para el calzado y demás. Fue un proceso muy, muy rico, yo creo que la verdad el más rico que hemos tenido como colectivo en cuanto a la investigación de campo, el trabajo con el objeto, el registro de material y demás. Fue un proceso muy, muy padre. La obra, bueno, tiene dos líneas, ¿no? Una que va muy apegada a la cuestión, sí, del oficio, de exhibir una situación actual un tanto que a manera de denuncia, que es la de la reubicación de las tenerías y la pérdida justo de la identidad que se generó gracias a un oficio, ¿no? Y la otra, bueno, una sublínea sobre la memoria, la identidad. ¿Y cómo se han sentido aquí en el encuentro de Teatro Caín? Pues ya somos fans, es el tercer año que estamos aquí, ya venimos con otro trabajo anterior, Prohibido para empezar, luego Derrotó el fin del mundo y ahorita pues lo que traemos, ¿no? Aparte somos clientes, estamos felices de regresar a Guadalajara porque aparte es un público muy, muy chido. Pues nada, ¿no? Seguir viniendo, esperamos un cuarto Caín ya con ganas. Ok, Sara, y dinos cómo nos podemos enterar de más trabajos de ustedes. Pues sobre todo en Facebook, ya sabes, estamos como Colectivo Alebrije, estamos en Twitter también como Colectivo Alebrije, y bueno, también tenemos por ahí la página de un encuentro que organizamos en León, Guanajuato, que es el encuentro La Comuna, también un encuentro de teatro. Están invitadísimos, ¿no? A todos los eventos de por allá también. Ok, muchas gracias, Sara, estaremos al pendiente. Agradecemos tu participación en el encuentro. Bueno amigos de voyalteatro.com, seguiremos con la cobertura de este encuentro y los trabajos que se tienen preparados para todo el público. Toda la cartelera de espectáculos en un solo lugar, voyalteatro.com. Hasta la próxima.